Después de 2 años de obsesión, por fin toqué suelo. Después de una ira injustificada y decenas de controles averiados, me di cuenta de que nuestra relación tenía que acabar. Ahora soy más feliz. Por fin te superé y creo que al fin puedo jugar otros juegos, además de ti. Sí, ya no te necesito. Hola a todos, bienvenidos a Xenotop, su show de datos curiosos del internet, donde vamos a inspeccionar cada detalle del nuevo titán de los videojuegos que se une al roster de Super Smash Bros. Ultimate, Steve de Minecraft. Este curioso y rectangular personaje viene preparado para repartir palizas a todos esos rufianes de Nintendo. ¿Qué sorpresas tiene bajo la manga? ¿Qué referencias hay? ¿Cómo diablos se juega? ¿Y qué es lo que pasa cuando Kirby se lo come? Todo esto y más lo tenemos aquí empacado y masticado para ustedes en forma de un video de YouTube. Así que tomen sus controles de GameCube y comencemos. Punto número 10. El rey de los indies. El anuncio de Steve en Smash podría ser fácilmente uno de los más poderosos en la historia de Smash Bros., aunque esto no evitó que muchos veteranos del juego tuvieran una reacción algo dividida. I don't fucking believe it. I don't fucking believe it. I'm gonna turn the stream off right now. Esto debido a que muchos consideran al juego de origen indie como un título de novedad para niños, y no un titán del gaming como lo es Final Fantasy, Sonic y Mario. Sin embargo, ellos no podrían estar más equivocados. Lo cierto es que Minecraft se ha ganado su título a pulso como uno de los juegos más relevantes de la historia reciente del videojuego. No solo porque trajo a la mesa un nivel de libertad que pocos juegos han podido dar, sino por cómo cautivó a toda una generación de jugadores que básicamente comenzó la era del streaming de los videojuegos. Eso sin mencionar que lo más probable es que los niños que comenzaron a jugar este precioso juego ya deben de estar entre sus 20 y tantos años, ya que este juego no es para nada una novedad, ya que tiene más de 10 años en el mercado. Así que si aún tienes alguna duda de si este juego tiene el nivel para enfrentarse tanto a Mario, Zelda y Samus en su nivel de relevancia, solo tenemos una respuesta para ti. Punto número 9. Minecraft en Smash. Como ya sabemos, Sakurai y su equipo son muy perfeccionistas al momento de agregar un nuevo personaje al roster de Super Smash Bros. Y si bien el mensaje original dejó a muchos con la duda de si Sakurai realmente quería o no a Steve en el juego, el producto final nos indica que es todo lo contrario, ya que hay mucho amor y mucho diseño en este pequeño personaje, especialmente para ver qué tan lejos llegaron para darnos una experiencia completa en este personaje. Primeramente hay que señalar que el personaje implicó una reprogramación total de todos los escenarios, posiblemente con el objetivo de adaptarlos a la mecánica de minería, así como para permitir a Steve colocar bloques sin ningún inconveniente. Eso añadido a su escenario, el mundo Minecraft, el cual nos presenta un ciclo de día y de noche, donde vemos desde nuestros calamardosos aldeanos hasta una horda de creepers, la cual, al igual que en el juego, muere en llamas al avanzar el día. Además, Steve cuenta con ciertos movimientos únicos como la habilidad de mover su rostro únicamente, esto debido a que el personaje pues no se puede agachar, ya saben, porque es un cubo. Y el mejor de todos los detalles es que cuando el personaje lo mandan a dormir, tiene que aparecer nada más y nada menos que su camita, ya que obviamente, ¿cómo quieres que Steve se vaya a dormir si no tiene su camita? Es obvio, ¿no? Punto número 8. Un clásico de Minecraft. El modo clásico de Smash es una opción de juego algo infravalorada, sin embargo es una gran oportunidad de mostrar distintas referencias dentro del juego. En el modo clásico, Steve tiene que luchar contra hordas de creepers, zombies, esqueletos y Enderman, todos con sus características de combate que se amoldan a sus versiones de Minecraft, combates mismos que nos llevan hacia nuestra batalla final contra el poderoso Ender Dragon, quien podría ser fácilmente uno de los bosses más complicados que este modo nos puede dar en Super Smash Bros. Ultimate. Punto número 7.
Steve y sus amigos. Como trajes alternos, Steve tiene una gran variedad de opciones, desde Steve Tennis hasta Steve Mexa y Steve Escocés. Sin embargo, los alters que se llevan las palmas son los de Alex, la versión femenina de Steve, así como de Zombie y el Enderman, siendo estos dos últimos los que hayan tenido que recibir ligeras modificaciones para adaptarse al modelo de personaje de Steve, siendo la altura del Enderman reducida y el Zombie, bueno, ya sabes, no arden llamas cuando lo toca el sol, así que cool, cool, bien por ti. Bien por ti, amiguito. Punto número 6. ¿Un cubo fuera de lugar? No es un secreto que de todas las ediciones a Ultimate, Steve es la que destaca más que otros luchadores, y no es solamente por sus innovadores movimientos, sino por su forma tan peculiar. Esto provoca que el modelo de personaje se mueva lento y definitivamente no se siente tan cómodo como otros luchadores de la franquicia, mencionando que por ejemplo su salto es el más pequeño de todo el juego. Sin embargo, este movimiento tan raro, así como sus animaciones rígidas, te pueden dar una ligera ventaja en la batalla, ya que al ser un modelo tan básico será más difícil a tu oponente leer tus movimientos, por lo cual te recomendamos fuertemente que te vayas un rato al training room para que puedas practicar tus reacciones hacia Steve y entiendas cómo exactamente se mueve este personaje en Smash. Punto número 5. Yo quiero ser minero. Y es hora de hablar de la habilidad principal de Steve, la minería. Que de alguna extraña manera, Sakurai fue capaz de meter todo el concepto de construcción y minería dentro de un solo botón. La minería va a ser tu principal fuente de movimientos para Steve. Muchos de los movimientos de Steve se basan en el uso de materiales que minas alrededor del estadio. Las materias primas se enumeran desde la más débil a la más fuerte, siendo el orden tierra, madera, piedra, acero, oro y diamante. El oro y el diamante únicamente son útiles para mejorar tu armamento, y los demás son como uso de bloque de construcción, así como para formar tu carrito de minería. La duración de estos dependerá del material o si estás fuera o dentro del escenario, por lo cual es importante no quedarte sin bloques y administrar inteligentemente todos tus recursos, y siempre buscar una oportunidad para mejorar tu stock ya existente de materiales. Punto número 4. El carrito de la muerte. Hablando de los demás movimientos especiales, primero tenemos que hablar de su carrito minero, el cual ocupa el lugar de especial lateral. Este carrito tiene una gran cantidad de usos, y es que ayudarán a Steve a mantener a raya a sus oponentes durante los combates. El carrito básicamente es todo lo que los mains Wario querrían que la motocicleta fuera. Podemos pensar que tiene dos formas de golpear diferentes. La primera es con Steve dentro del carro, la cual tiene mucha inercia y puede mandar a volar a tus contrincantes sin el menor problema. Eso sin mencionar que si entre tus materiales cuentas con Redstone, él va a llegar aún más rápido, lo cual le va a dar todavía más inercia de la que tenía originalmente. El segundo modo de uso es cuando saltas del carrito, convirtiéndolo en un proyectil con hitbox de agarre. Esta opción es ideal para ganar tiempo dentro del escenario, ya que si atrapa a tu contrincante, lo llevará de paseo por unos instantes, dándote tiempo para minar mejores materiales o mejorar tus armas. Finalmente, el carro también es una excelente herramienta de recovery, ya que tiene mucho movimiento horizontal, que te puede ayudar si estás en la zona donde no puedes poner bloques, ya que es una mucho mejor opción que el especial hacia arriba, el glider, ya que el anterior tiene muy buen movimiento horizontal, pero es bastante castigable. Pero eso sí, no olvides usar los carros de manera inteligente, ya que este consume hierro y madera para crear el carro y las vías respectivamente. Así que siempre conserva un poco en stock por si las moscas. Punto número 3. Tilts, tilts, tilts y más tilts. Otra de las grandes ventajas del señor Don Cubo es que tiene unos tilts y ataque normales bastante decentes, que le compensarán la movilidad rara que tiene este personaje. Tiene una velocidad muy competente, por no decir excelente, la cual convierte a tus tilts en excelentes opciones para salir del escudo. Primeramente hay que ver el jab neutral, el cual es un espadazo que conecta consigo mismo en porcentajes bajos, eso sin mencionar que la manera en la que funciona es muy similar a los limones de Mega Man, por lo cual te puedes mover mientras realizas el jab para llevarte de paseo a tus contrincantes. El tilt hacia arriba es un ataque con pala o lo que sea que esté usando aquí.
el cual funciona de manera igual al jab que antes mencionamos, por lo cual puedes ir malabareando los oponentes también sin ningún problema. También ten en mente que el aéreo lateral es un pico que te ayudará sin problemas a aterrizar, y es que también tiene un ataque meteórico muy parecido al de Mario, pero eso sí, mucho más rápido. Punto número 2. Craftea como si no hubiera mañana. Ahora, entrando a la mecánica de crafteo, al principio te será difícil administrarte sobre en qué momento es conveniente craftear y en cuál no. Pero nunca olvides que esto te va a dar una gran ventaja, ya que mientras mejores sean la calidad de tus armas, podrás aumentar mucho la presión que ejerces sobre tu oponente. Recuerda que todas las herramientas de Steve se rompen después de un uso repetido, por lo cual mantener tu crafteo fresco evitará que a medio combo te quedes sin espada, inutilizando tu smash. También ten en mente que puedes invocar tu mesa de crafteo por cualquier lado apretando el escudo y el especial al mismo tiempo. Piensa en este movimiento muy parecido a cómo funciona la tinta de Yngling. Así que mucho cuidado y busca esas herramientas de diamante. Y punto número 1. Los bloques y el control del escenario. Y finalmente hay que hablar de la mecánica más única de Steve, la cual son sus bloques de construcción. Al igual que en Minecraft, Steve puede moldear el escenario a su antojo, y si crees que ya tienes tú el control del escenario, pues ups, parece que Steve ya hizo su propio escenario. Al principio te será difícil ver las ventajas y desventajas de los bloques, pero conforme los Steve Mains comiencen a dominar las artes del posicionamiento, podrán tener un control del escenario tan feroz como lo ejerce Pac-Man o Min Min. Los cubos en el suelo del escenario pueden limitar los roll de los contrincantes, así como limitar su movimiento para comprarte más tiempo para craftear. Si hay mucha presión en el filo, puedes hacer tu pequeña plataforma fuera del escenario, así que puedes hacer tu propia plataforma fuera del escenario para darte un poco de más opciones para poder regresar. E incluso puedes posicionar los bloques fuera del escenario para castigar las recuperaciones que tradicionalmente serían muy seguras. Eso sí, no olvides que hay un rango límite para colocar bloques fuera del escenario y que estos se consumen más rápido fuera de él mismo. Y bien, si tenemos que definir el tipo de personaje que es Steve de Minecraft en Smash, creo que la mejor palabra es un... bien, sí, cool. El personaje no es un monstruo rompejuegos como muchos entusiastas de Smash temieron al principio después de ver su video de anuncio, pero tampoco es un personaje malo por ningún motivo. Steve es por el momento un tier medio, cuyo moveset grita gran potencial. Y que si bien no vas a dominar al 100% en los primeros días, lo más probable es que con algo de dedicación puedas hacer cosas bastante espectaculares con él. Lo más importante de su adición al roster de Super Smash Bros. Ultimate es que le abre el mundo de Smash a un público inmenso como es el fandom de Minecraft, y que gracias a la adición de este personaje podemos seguir diciendo que esta es una gran celebración del game. Y sí, tal vez aún tenemos ese personaje que nos encantaría que estuviera en el juego, pero sin importar qué personaje logre llegar, hay algo que es muy seguro, y es que sea quien sea quien venga, va a venir con muchas horas de diversión. Pero ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan de Steve? ¿Piensan menear al rey del crafteo? Díganoslo aquí en los comentarios. Y si les gustó lo que vieron, no duden en dejarnos un like y suscribirse. Yo soy Javi de Xenomenoide y nos veremos hasta la próxima.